con la cámara.
¡Arriba, arriba, 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 dale!
es menor que el que está dentro de la cancha. Juega en cadete, así que no le... Él se puede meter. El que le gritó tiene menos años que el que está adentro. Así que vos no te metas con el gurí. Acá. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videito para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el Chino Recoba. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videito para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el Chino Recoba. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave. Y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videito para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el Chino Recoba. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave. Y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Les pasamos este videíto para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoa. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave, y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videíto para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoa. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave, y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videíto para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoa. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave, y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videíto para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoa. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave, y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videíto para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoa. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave, y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videíto para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoa. Bueno,
Simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave, y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videito para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoa. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave, y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videito para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último.
todas esas cosas dentro del equipo de la campera o el equipo de la cancha. Thank you.
Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videíto para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoba. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videíto para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoba. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina.
Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videíto para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoba. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videito para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por Emma. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el chino Recoba. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a Emma, la cual tiene una enfermedad muy grave y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso. Así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que Emma pueda seguir. Thank you.
Thank you.
Les pasamos este videito para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por EMA. Estamos en el último esfuerzo, el último empujón. Hola a todos, ¿cómo les va? Acá el Chino Recoba. Bueno, simplemente para decirles que yo me sumo a toda la gente que está ayudando a EMA, la cual tiene una enfermedad muy grave. Y el tratamiento tiene que hacerlo en Argentina y es muy costoso, así que simplemente a todos pedirles un mínimo de colaboración para que EMA pueda seguir con su tratamiento en el exterior. Un fuerte abrazo para todos y ojalá que podamos ayudar. Un abrazo. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Les pasamos este videito para, primero que nada, agradecerles toda la ayuda que hemos tenido y recordarles, por favor, que sigan colaborando por EMA. Estamos en...